Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six. Y hoy, amigos y amigas, me apetece traeros una gran partida que voy a jugar, que todavía no he jugado, pero sé que va a salir una partida bastante, bastante tocha en el modo que ya tenemos para siempre, ya desde hace bastante, bastante tiempo, diría que un mes, mes y medio, duelo por equipos. Llevo bastante tiempo sin jugarlo y hoy, la verdad que me apetece traeros una partida, como he dicho antes, bastante, bastante guapa. Así que, amigos y amigas, si os mola este modo, dejar un like a este vídeo. Si creéis que también haga más vídeos sobre este modo, pues suscribiros al canal, dejármelo abajo en los comentarios. Y como digo, voy a ver si me saco una partida interesante para traeros hoy en el canal. Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo y vamos directamente con la partida. Vamos allá. Vale, gente, pues ya estaré por aquí. Vamos a pillarnos, o me voy a pillar, mejor dicho, a Osa. Me podría haber pillado perfectamente a un Jackal porque quiero jugar con la PDW. La verdad que es un arma que sobre todo me gusta por la cadencia, por la capacidad, por cargador que tiene mucho. Todo eso me habéis dicho, Pablo, compárala con el fusil de asalto que hay Jackal y demás. Lo tengo en mente, lo tengo en mente. Tengo que grabarlo. Esta semana tendréis ese vídeo 100%, segurísimo, vaya. Pero como digo, hoy me apetece jugar en duelo por equipos con la PDW, que sinceramente es un arma que me gusta mucho. Y nada, vamos a ver qué pasa en esta partida. La verdad, me gustaría que fuese una partida guapa, ¿eh? Me gustaría que fuese una partida de 20, 25 kills, donde estemos todo el rato matando y ese tipo de cosas. La verdad que me sorprende que haya buscado tan rápido. Ha buscado prácticamente al instante, la verdad. Y sinceramente esto es bastante, bastante positivo, ¿no? Me voy a cambiar la interfaz. Darme un segundito. Vale, ya está. Ok. Vale, me ha pegado una hostia increíble, la verdad. Bueno, he empezado muriendo. Es lo que hay. Es lo que tiene, amigos. ¿Cómo está el tema por aquí? Vamos a ver. Tenemos una persona arriba. Voy a aguantarla. Voy a aguantarle ese tema porque me va a bajar. Oh, no. Prefiere en este caso hacer boquetes. Prefiere en este caso hacer boquetes y quedarse arriba. Bueno, me gusta. No es mala opción, la verdad. La opción de una rata, pero no está mal. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Otro muerto por aquí. Vamos a recargar. Ahora voy a aguantar aquí. Me puse a uno por abajo. 3, 2. ¿En serio, tío? Vale. Buena. ¡No! Y me la pegó, tío. Tenía buena racha, gente. Tenemos buena racha, va. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Vale, he muerto esto. Uf, me la pegó de milagro, tío. Solo me mata este pavo, yo no entiendo, tío. Este pavo, no sé, la verdad, es un pesado de cojones, tío. Siempre tiene que haber uno en cada partida, macho, de verdad. Es increíble esto. ¿Vale? Ok. Vale, una cosa muy buena también de este arma es en este caso la puntería que tiene, o la precisión que tiene a cadera. La verdad es un arma muy, pero que muy buena, sinceramente, para ir a cadera, de las mejores que hay dentro del juego. Y la verdad que no está mal, sinceramente. Me gusta mucho a mí esta arma, es un arma muy buena, la verdad. Buena, señor. Buena, pues ya, brother, pues ya. Tío, de verdad, es que son unos pesados, tío. Los dos que tienen la carta de BDS, tío, no paran de matarme. Yo no entiendo, macho. No hay otro, ¿eh? No hay otro, macho. Vale. Putos pesados. Lo tengo aquí, el pavo. Vale. ¡No! Le he fallado lo infallable, bro. ¡Ay, qué mala suerte, Dios! ¡Dios! La verdad. Más suerte, coño. ¿Vale? Recargando. Ok, tenemos gente aquí. Vale, muerto este. Muerto ese también. Bien, por aquí, Vale. Bien, por atrás también. Reponiendo munición. ¡No! ¡Y me la pega, tío! ¡Es que son los dos de la carta de BDS, bro! ¡Me están tocando mucho la polla, tío! ¡Son los dos únicos que me matan, tío! ¡Mala suerte, coño! ¡Los dos únicos, bro! Vale, tenemos gente aquí arriba.
Ok. Se ha tirado la trampilla, voy a ir a por él, Vale, bueno. Mira, va, amigos, que esto lo remontamos, tú. Esto, me está gustando la partida que estamos haciendo, ¿eh? No es mala. Uf, me ha pegado la hostia y el copón, tío. Nada, son los mismos de siempre, bro. El KDL y el Rey son los únicos que me matan, yo no entiendo, tío. Falta un minuto. Falta un minuto, bro. Muerto. Muerto ese también. No, le fallé, tío. Es que solamente me matan estos dos. Yo no entiendo, tío. Vale. Vamos a tomar esto rápido. Vale, me voy a pushear. 3, 2, 1. Están pushando atrás, ¿no? Solo están pushando por atrás. Bueno, me encanta. Me encanta que tenga esta suerte, tío. Esta suerte de mendrugo, tío. 15 segundos. ¿Vale? Falta 10 segundos. ¿Vale? 5 segundos fuera. Bueno, no está mal. A ver, hemos hecho 23 kills. No está mal, la verdad. Vamos a ver si podemos mejorar esto, Vamos a ver si podemos mejorar esto. Yo estoy seguro de que lo podemos mejorar. No ha sido una mala partida, ojo, No ha sido una mala partida para nada. Pero creo que esto lo podemos mejorar aún más, A ver si lo podemos mejorar a 25 kills, 28. Diría que mi mejor partida en duelo por equipos ha sido de 28, 29 kills, Vamos a ver si lo podemos mejorar, la verdad. Perdonad si no comento mucho durante la partida, pero es que quiero estar focus, tío, porque quiero hacer una buena partida, ¿sabéis? Así que nada, vamos a pasar directamente con la partida y vamos a ver si podemos mejorar estas 23 kills que he hecho, va, vamos al lío. Venga, amigos, confiamos de nuevo todavía en la PDW. Yo confío en que vaya a ser esta una mejor partida que la de antes. La de antes tampoco ha estado mal, la verdad, pero esta confío en que va a ser mejor, segurísimo. Así que nada, vamos a jugar, yo qué sé, vamos a jugar con esta skin mismo, ¿no? Tipo, si por ponernos otra skin, la verdad. Vamos a jugar con esto, me gusta cómo la llevo, con mira 1.5, con empuñadura de ángulo y creo que también la llevo con mira láser. Eso es un error, pero bueno, es un arma que, como he dicho antes, ha quedado bastante, bastante bien. Así que si la llevo con láser, pues bueno, se me puede aportar algo, aunque me aporte cosas negativas más que positivas, pues bueno. Mira, no la llevo con láser, ok, vale, vale, me pesaba, yo que sí. Bueno, vamos allá, ya va. ¿Vale? Una cosa muy buena de este arma es lo que os he dicho, lo que es la capacidad de cargador. Tiene 50 balas y lógicamente lo que te permite pues es hacer mucho prefer, ¿no? Antes de ver al pavo y demás, tipo, lo puedes matar fácil, ¿sabéis? Pero bueno, hemos empezado matando. Dos, bueno, no está mal. Tenemos gente aquí, ojo. Escopetas, Ojo, escopetas, La perdición. La perdición, amigos. La perdición de cada jugador en este modo de juego. Increíble, tío. Yo empiezo una partida y siempre parezco no sé, un abuelo de 99 años jugando a este videojuego, tío. Te lo juro, Tipo, yo comienzo una partida de duelo por equipos y al principio literalmente soy un abuelo a punto de fallecer, tío. Tipo, os lo digo completamente en serio. De verdad, ¿Malo? Me gusta. Me está gustando. Me está gustando lo que estoy viendo, ¿Malo? Me está gustando incluso. Bueno. Me está gustando bastante, de hecho. ¡Puta escopeta de mierda, tío! Estaba en racha, hermano. Qué mala suerte, tío. No sé, aquí el pavo. Nada. Te cogía de la cabeza. Quiero que lo sepas bien. Te cogía de la cabeza del cuello. Y te... No sé, tío. Te daba un beso en la boca, tío. Te lo juro. Madre que te parió. Asqueroso de mierda. Se ha dropeado, ¿no? No se ha dropeado el pushy, ¿no? No se ha dropeado el puto pushy, tío. Están todos arriba, tío. Están todos en astronomía, tío. Ay, de verdad, con la racha que llevamos, tío. Ahora mismo estamos perdiendo más tiempo, loco.
Estamos perdiendo más tiempo, tío, que lo bien que íbamos, hermano. Y con la de tiempo que estamos perdiendo ahora, bro. ¿Vale? Tengo gente aquí a mi izquierda, de hecho. Bro, no veo a nadie, tío. La tengo pegada ahí con escopeta, bro. ¡La tengo pegada ahí con escopeta, bro! La madre que me parió. ¿Vale? No me lo puedo creer de él, tío. Tío, de verdad, la escopeta, tío, te lo juro. Dios, le haría muchas cosas ahora mismo a ese pavo, tío, de verdad, ¿eh? A ver qué me parió. ¿Vale? Tío, estoy escuchando gente abajo, bro. Nah, estoy escuchando gente por todos lados y no veo a nadie, tío. Eso me pone más de mala hostia, bro. Mira, somos tres. Bueno, más para matar, ¿no? Pero... vale. Que van a estar holdeando, tío, el rato, tío. Los putos pushis de mierda van a estar holdeando todo el rato, tío. Es que mira eso, bro. Es que mira eso, bro. Impacto fuera. Pff, de verdad, el de la escopeta, tío, te lo juro que... te lo juro que yo al de la escopeta, tío, de verdad, yo te juro que al de la escopeta, te lo juro, le daba un puñetazo en la cabeza, tío. Y luego le diría te quiero, tío, que es lo peor, macho. Nah, es imposible mejorarlo de antes, ¿eh? Es imposible, es imposible, es imposible. Al ser tan pocos, ganan muchas posiciones rápido, ¿sabéis? Entonces, nos están esperando siempre y nos están holdeando ángulos siempre, ¿sabes? Tipo, yo ahora mismo voy a tener a un pavo aquí. Es que vaya madre que me parió. Voy a tener a un pavo en las escaleras. Y voy a tener todo el rato holdeándome ángulos, ¿sabes? Entonces es imposible hacer algo contra esta gente, ¿sabes? Es imposible directamente. Está el Jagger, tío. Quedan 15 segundos. No, no puedo hacer nada, chavales. 10 segundos. Definitivamente no puedo hacer nada. De hecho, es que lo peor de todo es que son unos putos pushis de cuidado, ¿sabéis? Y no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo igualmente, chavales. 23 kills creo que hemos hecho, ¿no? Bueno, ya lo mejoraremos otra semana. La verdad que duelo por equipos me gusta, pero sí que es cierto que cuando juegan con escopeta pues me vuelven un poco enfermo de la cabeza, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción se agradece. Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor puntuación en lo que son bajas en duelo por equipos, en una partida de duelo por equipos normal y corriente. Y decirme también con qué arma lo habéis hecho, porque si es con escopeta yo cojo y te pego con mi nardo, la verdad, en la cara, sinceramente. Así que nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!